vamos a presentar jóvenes talentos, unos que han creado algo maravilloso, que lo van a llevar fuera de nuestro país, y otros, señores, ustedes saben que yo recibí la llamada de una querida amiga en el día de hoy, una productora de Archie López, de Cire Reyes, y me decía, María Cela, he conocido al niño más extraordinario del mundo. Estábamos en Cannes y cuál sorpresa nos llevamos, Archie López y todo el grupo de los dominicanos, cuando vemos desfilar por alfombra roja a un muchachito que opacó en aplausos a Julianne Moore y Michelle Williams. Él actuaba con estas dos actrices en una película que está compitiendo en el festival y el niño se robaba todo el show. ¿Cuándo nos enteramos? Origen dominicano, señores, este niño lleva ya años actuando en Hollywood, en cortos, en anuncios y hoy día se codea con las estrellas, que hasta Will Smith le tiró un piropazo, pues se llama igual que el hijo de él también. Sí. Nosotros queremos que ustedes lo conozcan antes de que él entre, conozcan un poco de su talento. Ha sido invitado al país para participar en el Festival de Cine Infantil por la vicepresidencia. Tuvo una charla con los niños actores dominicanos. Tiene una personalidad, pero vamos a conocer un poquito de lo que ha hecho Jaden Michael en el cine. Veamos. Come on. See, I was under the impression that it was a Saturday night, but not a single fine ass. No fucking snitching. One waving this shit around all careless and shit. It just went off. The motherfucker was gonna squeal. I was being... ¡Wow! Bueno, señores, ha venido invitado por DG Cine para el Festival de Cine Infantil de la Vicepresidencia. Esa escena, Diana. Yo la vi, yo estaba diciendo, yo la vi, esa escena yo la vi. Eso porque yo vi la serie, claro, de Get Down. Buenísima, de Get Down. Y aquí está con nosotros Jaden Michael. Adelante, bienvenido. ¡Ay, qué bello! Vénganse por aquí. Vente. Óyeme, para aquí, mi amor. Tus lentes están espectaculares. Tiran video. Oh. ¿Tienen video? Tienen tienen un camarita aquí. O sea que tú no grabaste. Sí, a todos. Sí, grábame ahora, póntelos a ver cómo es. So, mira. O sea, si yo te digo... Tú puedes ponerte... Ajá. Yo me lo pongo. Sí, puncha este botoncito ahí. Puncha este botoncito aquí. Y ya. Está grabando ya. Y este cámara, aquí... Está grabando todo de lo que ¿todo? Tú ves. ¡Todo! Sí. Ahora dime. Sí. Jaden, y tú ves esa luz ahí que está ese diciendo con ya, se paró. Y así fue que tú grabaste a Will Smith cuando se fue a saludar y a felicitar. Sí. ¿Tú te lo pusiste? Cuéntanos, siéntate. Vamos a conocer también a tu mamá y a tu abuela en un momentito porque han sido parte fundamental en lo que eres hoy, a apenas 13 años de edad. ¿Cómo? ¿Cuántas películas, cuántos short films, cuántas series, cuántos anuncios has hecho a esta edad? De comerciales, no sé, pero de, como, vamos a decir, programas de televisión y película, 29 créditos. ¿Desde 29. los 3 años tú estás actuando? No, de los 11 años. Oh, de los 11 años. No, actuando, actuando, sí, 11 años. A los 11 años. Pero, no, yo he actuado de los 2 años, yo empecé actuando. Exacto. Si tú quieres hablar en inglés, te traducimos. Cuando tú no sepas una palabra, porque tú hablas español, porque tu mamá y tu abuela son dominicanas, pero tu mamá nació en Estados Unidos y tú también. Sí. ¿Y cómo has aprendido el español y por qué? Primera, mi bisabuela, ella nos encantaba cuando usted hablaba en inglés.
ella, mira, no hablan no inglés. Le gustaba. Yo no te entiendo. ¿Por qué tú estás hablando así? Yo quería hablar en español y para hablar con ella, para que nosotros podamos tener conversaciones. Y también yo estaba en Asua con mi abuelo. Tu abuelo es de Asua y tu abuela de Santiago, ¿verdad? Sí. Y yo quería hablar, yo estaba en Pizzarelli, creo que era Pizzarelli, y había unos cuantos niños. Y en ese tiempo yo podía hablar español, yo podía entender español, pero no podía hablar. Ajá. So yo empecé a hablar en inglés a este niño porque ellos me estaban hablando, oh, hola, ¿cómo tú estás? Y yo estoy, oh, I'm great. En inglés, I'm great. Porque en ese tiempo yo tenía como 5 años y yo creí que si yo puedo entender lo que ellos están diciendo, ellos me pueden entender a mí. Ajá. No estaba en ese caso. Y me estaban diciendo, oh, no, háblame en español, no entiendo inglés. Y yo, why don't you understand in English? ¿Por qué tú no sabes inglés? Y yo estaba hablando así y todavía estaban confusadas. ¿Y qué tú estás hablando? Estaba confundido. Estaba confundido, sí. Pero bastante bien. Sí, sí. Vamos. Habla muy bien español. Gracias. Vamos a hablar de cómo empezó eso, como decía Farideh, que tú desde los 2 años estás actuando. Tú has sido siempre una persona muy extrovertida, así como eres. Te definen con una personalidad muy carismática. Gracias. Un niño que llama mucho la atención por la forma en que habla, como si fuese un adulto en el cuerpo de un niño. ¿Tú te has sentido así siempre? ¿Has sido así? ¿Y cómo empezaste tu carrera? La razón que mi mamá me entró a actuación fue porque yo siempre era muy carismática, como ella siempre dice. Ella dice que de los 2 años, de los 3 años, yo me encantaba hablar. Decir historias a gente en el calle, oh, ¿cómo están? Hey, para hablar con ellos, para tener conversaciones. Y como yo siempre estaba hablando, mi mamá dije, tengo que ponerlo en modulando o actuación, algo. Y ella buscó una agencia para mí. Sí. Y yo estaba, a la semana que entró, yo estaba trabajando. Ya, de una vez. Sí. ¿Qué tipo de papeles? ¿Qué empezaste a hacer? La primera cosa fue algo que se llama Sean John. Él es un hombre que él hace como ropa, él hace ropa. Ajá. Y yo estaba haciendo modelando su ropa para él. Como modelo. Okay. Como modelo, pero también en comerciales de televisión. ¿Cómo? Oh, para también televisión. En publicidad. La primera cosa para televisión, no te puedo decir porque había tantas. Muchas. Estuviste también, hemos estado viendo algunas imágenes, sí, pero has estado en el pájaro amarillo ese. ¿Cuál es el pájaro amarillo? Big Plaza Sésamo. Oye, como ustedes comprenderán, ya mis hijos tan grandes. Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. Le pusiste la voz también a Sesame Street, I'm sorry, sí, claro. Le pusiste la voz en Dora la Exploradora. Yo hago el voz del jaguar pequeño. De Baby Jaguar. El Baby Jaguar, sí. Haces la voz. Pero, ¿cuándo das el salto al cine? Vi por ahí un corto que se llama Chocolate. Chocolate, sí. Que tú eras muy pequeñito. Es un corto que dura pocos minutos, dirigido por alguien de origen árabe. Y sí, Yasmin. Pero muy interesante. Sí. Sobre la desgracia de un niño contada en base a el chocolate. Sí. En pocos minutos. ¿Esa fue la primera vez que actuaste tú en un film o cómo fue? No, no creo que sí. Say it in English. I don't think so. Okay. No creo que sí porque yo he hecho mucho película de para personas en la universidad que quieren hacer directores. Cortometraje de estudiantes universitarios. Mm-hmm. Sí, so hay una mujer que se llama Jennifer Sir. Ajá. Yo en más temprano de eso yo hice un papel de un niño que su mamá no quería a él, ya estaba buscando al padre. Y el padre, el niño nunca ha visto a su padre.
y a su papá, y la mamá se dejó ese lo abandonó y él tiene empezó que empezó a buscar a su padre. No, se lo dejó con su me papá. Me lo dices en inglés y yo lo traduzco. Que él quiere hablar español, pero déjalo, para que él tenga más facilidad. Porque es también bonito escucharlo hablar en inglés. Es Jayden, bello. Y el salto a Hollywood, ¿cuándo se da? Porque tú has actuado en películas con incluso ganadoras del Oscar como Viola Davis o como Julianne Moore, una que se va a estrenar próximamente. Viola Davis, en una película que se llama Custodia. Sí. ¿El año pasado fue eso? ¿O no? Salió el año pasado. ¿Y cómo fue esa experiencia? Esa experiencia era fenomenal. Yo... Viola Davis, ella no habla mucho, pero ella tiene como un aura, no sé, aura, que tú puedes sentir todo de lo que ella sabes. Ella no tiene que hablar, ella tiene una personalidad muy fuerte. ¿Y no se vuelven locas contigo esas actrices famosas y dicen qué niño más lindo, qué inteligente, no te dan mucho cariño en el set mientras estás grabando? A veces sí, a veces sí. ¿Es duro ese mundo o es divertido? Es divertido. Sí, a veces, como vamos a decir, Hidden Panettiere, que ella también estaba en esa película que se llama Custodia. Ella me estaba tocando el pelo todo el tiempo. Todo es que el yo tiempo. Tengo ganas. Yo sí, tengo ganas sí. Yo quiero hacerlo. Son como unos risitos pequeñitos, pero sí. Además tienes unos ojos color miel. Tú has trabajado también con Julianne Moore y con Michelle Williams y ahora estuviste en Cannes. Sí. ¿Cómo fue que tú te encontraste con esos dominicanos? ¿Cómo esos dominicanos se dieron cuenta que tú eras dominicano? Nosotros estábamos caminando porque nosotros teníamos como una hora. Una hora de tiempo gratis que nosotros pedimos para descansar. Eso fue como lo más tiempo que nosotros teníamos en el trip entero. Y en esa hora, nosotros, mi mamá y yo, nos estábamos caminando y yo vi al bandera. Yo vi al bandera. Antonio Banderas. No, a la bandera. La bandera dominicana. Perdona. La bandera dominicana, la viste. Yo vi. ¿Y te volviste loco? Me volví loca. Yo estaba corriendo a mi mamá, estaba corriendo a la bandera. Mamá, mira la bandera. Y las dos mujeres que estaban ahí, ellos estaban, tú eres el niño de Wonderstruck, que nosotros no vimos. Wonderstruck es la película. La película que estaba en que está en competencia en Cannes con Julianne Moore y Michelle Williams. Y estaban preguntando, ¿de dónde tú eres? Y yo, la bandera, es ahí. De ahí soy yo, de ahí soy yo. Pues mira, ese sentir... A pesar de haber nacido, ya son dos generaciones, ese sentir de que tú eres dominicano, te lo inculcaron estas mujeres. Vamos a darle la bienvenida a la mamá y a la abuela de Jayden Michael, María. La mamá Clara Caminero Liz, bienvenida Clara. Bienvenida, muchas gracias. Bienvenida. Y doña Marina Pérez, bienvenida doña Marina de Santiago. ¿Usted se fue para los Estados Unidos a qué edad, doña Marina? Sí. ¿A qué edad? ¿Qué edad tenía usted cuando se fue para allá? Muy joven, algo más de 20 años. ¿Y ahí tuvo a su hija? Sí. ¿Y ustedes han criado a este muchachito? ¿Ustedes dos? Correctamente. Sí, solas. ¿Tú trabajando, haciendo qué en Estados Unidos? ¿En qué trabajas? Yo soy, fui. ¿Cómo está tu español? Analista financiera. Trabajaba para AIG, un buen trabajo, una buena posición. El niño lo tuve, estaba pequeño, pero cuando él me dijo, yo quiero continuar con esto, en ese momento, en ese tiempo, yo tenía que llamar a la familia, vivíamos en New Jersey, y yo tenía que llamar a la familia para support, para que me lo llevaran a los castings. A veces yo no podía salir de la oficina para llevarlo.
Y porque este tú le preguntaste, perdóname que te interrumpa, porque tú le preguntaste, cuando el niño es muy pequeñito, hace lo que lo llevaba. Es un juego. Y yo no sabía si era algo que en realidad era de él. Yo sí veía algo especial en él que era, se destacaba, pero en realidad a los dos, tres años, él no me vas a comunicar si es en realidad sí, los sí, de eso él. Es lo que él quiere en su sí. futuro. So, yo, no, yo, yo cuando nos llamaban, yo hacía lo posible para siempre estar presente y si no podía salir de la oficina, yo llamaba a la familia, mi mamá siempre o mis hermanas siempre estaban ahí para mí, pero es un tipo de negocio que si el niño de verdad quiere serlo, el padre tiene que estar 100% ahí con el niño. Uh-huh. Cuando él me dijo que sí, que esto era para él, yo dejé todo y me he sacrificado. ¡Wow! ¡Te arriesgaste! Me arriesgué, me fui de cabeza y aquí estamos todavía luchando. Y pero les ha ido bien. Le ha sido bien, claro. No ha sido fácil. Yo leí en una entrevista que él dijo en un momento, bueno, a veces mi mamá y yo pensamos en tirar la toalla, pero al final si se lucha... ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido las situaciones más difíciles? Y los logros también, los momentos que tú dices, yo nunca me imaginé que mi hijo iba a llegar ahí. Para decirle la verdad, cuando el niño estaba aquí, cuando entró y lo presentaron, yo quería llorar. Porque en realidad no me lo creo. Estoy bien emocionada y muchas gracias por reconocerlo. Y a todas las muchachas que conocimos en Cannes, los logros han sido, claro, son los momentos felices, pero sí hay tiempo que tú te sientes down y no sabes si continuar por ese camino. Mucha competencia. No solamente competencia, pero un sacrificio grande porque el income que tenía guardado ya se va. Se va agotando. Sí, y es un business que es bien caro. Que si la foto, que si el viaje, correr para aquí. Y muchas veces no hay dinero, no hay pago. Tú lo estás haciendo para continuar. Pero tú has convertido el sueño de tu hijo en tu propio sueño. Y para mí también. Eso es más grande que cualquier otra cosa. Ver que él está realizando sus sueños. Y cuando él está enfrente de la cámara, verle la cara a él, cómo él se transforma. Oh, my God. Yo me vuelvo... Ese es algo que a mí me llama la atención. Estaba leyendo que él decía que él imaginaba cuando él estaba en un personaje... ¿Qué hacía ese personaje en su tiempo libre? ¿Qué le gustaba? ¿Cómo tú construyes los personajes? ¿Tú has tomado clases de actuación? Yo siempre me educo. ¿O es un natural? Él sí toma clases de actuación. Y yo trato siempre de educarme también para poder coach him. Ayudarlo. Y ayudarlo, pero también siempre busco profesionales que lo ayuden, que lo eduquen. Y incluso antes de venir para acá, él cogió una clase de actuación por 7 días con unas amistades. Ok. ¿Con los actores más famosos que ha trabajado hasta ahora? Ha sido en esta película... Viola Davis. Julianne Moore. Pero en esta película que está compitiendo, que es la que va a salir, ¿qué papel haces tú? Yo soy un niño de los 12 años que quiere un amigo. Él no tiene muchos amigos. Y su papá y su padre son divorciados y por los veranos él queda con su papá. Su papá trabaja en el Museo de Historias Naturales y ahí mi personaje encuentra con el niño que se llama Ben y se ayuda. Y ¿son niños que tienen problemas de audición? Ese niño... En realmente él puede oír, pero él es mudo, cerdo. Su personaje es cerdo. Sordo. Sí. Pero él, tú me dijiste, estaba leyendo que él aprendió lenguaje de señas. Sí. Para comunicarse con ellos. Todo de los personas en el set querían saber un poquito del lenguaje de señas para hablar con las personas que sí eran ser sordo en el película. Nosotros tenemos 8 actores sordo. Que trabajan en la película. Pero sí. Lo para todas partes. Tú vas con él, tú estás en los sets de grabación. Sí. Tiene que ser así. Hay que cuidarlo. ¿Y la abuelita? La abuelita ha visitado los sets. Incluso el Wonderstruck, ella fue a visitarnos varias veces.
Y conocieron fue un hit. A Julianne Moore y a Michelle Williams y esas actrices sí, tan pero famosas. ¿Tú la conociste? No me recuerdo si mami. ¿Ella conoce a Julianne Moore? La conoció. Sí. ¿Quiénes son los actores más famosos que tú has conocido y con quiénes te gustaría trabajar? Yo he trabajado con Jaden Smith. El niño es el hijo de Will Smith. El hijo de Will. Sí. Ah, o sea que por eso fue que Will te fue a saludar y a felicitar, porque él te conocía ya. No me conocía, pero tal vez él me vio en el programa de televisión, pero también él vio el porque película, porque él es uno de los jueces. Uno de los jueces. ¿Qué edad tiene Jaden Smith? 19. ¿Tú le pusiste Jaden por el hijo de Will Smith? No, ni sabía que él tenía ese nombre. Ahora, para nada. Jaden lo que se nota es que ha ido escalando en los papeles y que cada vez le dan más escenas, le dan más presencia en pantalla y se va a notar en esta última película que se va a estrenar este año. Incluso yo estaba viendo el tráiler antes de venir para acá, él está en el tráiler de la película y todo. O sea, ya no es un papelito terciario o un extra, es parte de la película, del elenco. ¿Con quién te gustaría trabajar? Con Kevin Spacey. ¡Ay, qué no! Kevin Spacey, ¿y quién más? Kevin Spacey y Harrison Ford. Oh, los mayorcitos, ¿eh? ¿No tienes ídolos juveniles entre los actores? O no tan mayorcitos. Muchos de ellos son mis amigos. ¿Ah, sí? Tú sabes Stranger Things, tú sabes en Netflix, el niño que se llama Caleb McLaughlin. Ajá. Nosotros no sabemos de yo no conocemos de él de lo hace como 3 años para atrás. Okay. La niña que se llama Sky Jackson, que ella es famosísima. Son amiguitos tuyos. Disney, de los 3 años. No conozco. Okay, pero ¿qué quieres? ¿Dedicarte toda tu vida al cine? Y escribir y dirigir, estaba también viendo que ibas a empezar a grabar a tus amigos, a filmar a tus amigos. Sí. So, me encanta hacer. Perdona. Que tú cantaste con Bruno Mars. Sí. ¿Dónde? ¿Cómo? En el Super Bowl 48. No me digas. Wow. Explícame eso. ¿Cómo fue la eso? Entrada. La entrada de la Super Bowl, Bruno Mars quería que yo cantara con él. Y 12 otros niños, sí. Bueno, has venido a República Dominicana a este festival, pero tú llevas mucho tiempo visitando tu país, tengo entendido. Y es la primera vez que este país te descubre. Yo quiero que antes de que despidamos, sabiendo ya que tienes el talento para actuar, nos demuestres que tienes también el talento para cantar. ¿Sí? Canta en inglés. Yo me canta ese del Super Bowl. Ok. Oh, sí, claro. Okay. Vamos a... qué lindo. I wanna be on the cover of Forbes magazine, standing next to Oprah and the Queen. 'Cause every time I close my eyes, I see the world shining bright. A different city every night, oh right, I swear. The world better prepare. ¡Bravo! ¡Bravo! Una estrella. Vas a lograr lo que quieres. Vas a lograr lo que quieres porque además tienes un tipo excepcionalmente atractivo, único, diferente en su físico. ¡Ay, mira, hombre! ¡Se nos emocionó la vuelta! ¡Qué felicidad les ha dado este hijo y este nieto! Sigue por el buen camino de los valores que te enseñaron ellos, ¿eh? Porque esa industria también tiene sus peligros. Sí. No te dejes llevar de todo lo que tú vas a ver ahí. Sí. Lo que te enseñaron estas mujeres, eso es lo que cuenta. Y haznos orgullosos siempre a todos los dominicanos. Sí. De que tenemos otra estrella en Hollywood. ¡Plátano Power! ¡Plátano Power!